del Señor, ¿verdad? Puede pasar con toda libertad al altar. Gloria a Jesús. Si desea hacerlo, ¿verdad? Con toda libertad aquí, los dos juntos. Gloria a Dios. Pero le estaré entregando la parte a nuestro hermano Jonathan primero para que nos salude. Si no quieren cantar, canten como el Señor ponga en su corazón. Bendito Dios, y verdad, y Él presente a su Hijo. Amén. Dios los bendiga. Solamente uno. Dios los bendiga. ¿Cuánto puede una alabanza al Señor en esta hora? Aleluya. Esto más que una fiesta, gloria a Dios. Donde dice la palabra, donde hay dos o tres en mi nombre, ahí estará Dios. Aleluya. Felicitamos a los niños. Gloria sea al Señor. Aleluya. Le damos gracias a Dios por un día más, la cual vemos la misericordia de Dios. Aleluya, la mañana donde continuaremos adorando y glorificando el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén, aleluya, gloria sea al Señor. Estamos más que contentos. Estamos aquí con nuestro hijo Jeremías, aleluya, la cual Dios le plació, aleluya, que Jeremías nos predicara. Le damos gracias a las hermanas, aleluya, por la invitación. Dios bendiga a los pastores, gloria a Dios, y la iglesia completa, nuestra, aleluya, mi esposa, aleluya, Jessica, gloria sea al Señor, que está ahí, aleluya, gloria sea al Señor. ¿Y cuánto tienen hambre de Dios? Who are hungry of the Lord? Who want to hear the word of God? I know you're probably hungry physically. You'd be like, oh, I want to get out of here, McDonald's. Hallelujah. But spiritually, hallelujah, who is hungry? Hallelujah. Because God is here to feed us, hallelujah, our spiritual life, hallelujah, so we could keep going forward and praising the Lord Jesus Christ. And we're going to let Jeremiah at this moment so he could present himself, hallelujah, and we continue tonight in this service. God bless you. Te bendiga. Te bendiga más. So for those that doesn't know me, my name is Jeremias Rivera. Ramirez. Those that don't know me, my name is Jeremiah Ramirez. Mi nombre es Jeremías Ramírez. I come from a church that's name is the Good Shepherd. Vengo de la iglesia llamado el Buen Pastor. My pastors are Pastor Tony Rios. Ortiz and somebody Ortiz. Amén. Aleluya. La iglesia es Buen Pastor y nuestros pastores Tony y Samuario Ortiz. Let us stand up to read the Bible. Vamos a ponernos de pies así para leer las escrituras. Can we have a time to praise the Lord? Vamos a darle un tiempito, un minutito, a adorar a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Praise God. Open the book to the book of Daniel 3:17. Vamos a abrir la palabra en el libro de Daniel capítulo 3 y vamos a leer el verso 17. Aleluya. If you have the book, say amen. Si tiene la palabra en este momento, dile amén. Si no, esperamos a aquellos que no la tengan. Let's close our eyes and bow our heads. Y antes de leerla, vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor Jesucristo.
Te pedimos, Dios mío, Señor, Padre, que tú sigas continuando, Dios mío, Señor, hablando, ministrando nuestra vida. Padre amado, te pedimos para tu gloria que tú lo uses, para tu gloria, Dios mío, Señor Jesucristo. Padre Jehová, seas tú hablando, seas tú ministrando, seas tú llenando, Dios mío, en esta noche, Padre amado, que hemos llegado, Señor, con el corazón abierto, la mente abierta, con necesidad, Dios mío, Señor, de buscar más de tu rostro, Dios mío, buscar y escuchar más de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. We are going to read in the Bible in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amen. If this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of your hand, O King. Aleluya. Capítulo 3 del libro de Daniel. Y vamos a leer el verso 17. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Amen. My theme. You may sit down. Se puede sentar, por favor. My theme is God is faithful. El tema de este mensaje, sermón, es Dios es fiel. So I'm gonna talk about, it's about the fiery furnace with. Sadrach, Meshach, and Abednego. Vamos a hablar de los tres jóvenes, Sadrach, Meshach, y Abednego. Everybody, you could close your Bibles. Si pueden, puede cerrar su Biblia, dejarla abierta. Aleluya. Praise God. Okay, so there was about these three men. Aquí habían tres jóvenes. And they was the Christians of God. Eran los cristianos creyentes del Señor. And the king had another god. Y el rey Nabucodonosor tenía otro dios, una imagen. That was a statue. Que era una estatua. And the rule is to the king. Y las leyes y la regla es para el rey. That whoever doesn't praise to, doesn't bow to the statue. Aquellos que no doblaran rodilla a esa estatua. Will go to the fire, to the fiery furnace. Lo entrarán al horno de fuego. And. Y. No, and those men. Y esos hombres. Didn't want to praise that God. No querían adorar a ese Dios. Because. ¿Por qué? Because no other, you can praise no other God except this God. Tú no puedes adorar otro Dios, solamente al Dios de nosotros. You can praise any creator except this creator.
pueda adorar al Dios, no otro creador, sino a este creador. Because that statue. Porque esa estatua. It's not like that. That is like the it moves or anything. No es que se mueve o nada. It doesn't move. No se mueve. The only one that can move. El único que se mueve. Is Jesus Christ. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Because when Jesus Christ. Porque cuando Jesús. Is with you. Está contigo. That means. Significa. That when you're a Christian of God. Que eres un creyente del Señor. You can't praise any more God. No, you can't praise to another God. No puede adorar a otros dioses como or cristiano. That God. O ese Dios. Or this God. O el otro Dios. Only the first God in the world. Solamente el único Dios del mundo. And that is Jesus. Y ese es Jesús. Because when Jesus. Porque cuando Jesús. Is in your life. Está en tu vida. And when he is in your life. Y cuando él está en tu vida. That means. Significa. That you. Que usted. Only had to follow him. Puede seguir a él solamente. Because he's the only one. Porque es el único. No other God can beat him. No otro Dios puede ganarla a él. Because when the people were bowing. Cuando la gente se estaban humillando. That and that means significa that when they bow to him. Cuando se humillaron frente de esa estatua. But do you want to know who was the only ones that didn't bow? Pero tú sabes los únicos que no se postraron. Is the three men. Era los tres hebreos. I need to. Sadrach, Meshach, y Abednego. Shadrach, Meshach, and Abednego. Hallelujah. Because those men. Porque esos hombres. Were the followers of God. Eran siguiente de Dios. Because when somebody builds a god. Porque cuando alguien comienza a crear a un Dios. And tells you to bow for it. Y te dice a usted que se humille delante de ese Dios. Don't do that. No lo haga. You only had to worship this God. Porque solamente tiene que adorar a este Dios. Because Jehová. That God didn't create you. Porque ese Dios imagen no te creó. That God didn't do anything for you. Ese Dios no hizo nada por ti. That God doesn't speak for you. Ese Dios no habla por ti. That God doesn't talk for you. Ese Dios no habla contigo. That God doesn't walk with you. Ese no quiere estar contigo. That God doesn't run with you. No quiere correr contigo. Because do you want to know who's the only one that always been with you? Tú sabes aquel que siempre ha estado contigo. Even when you're born. Cuando naciste. Even when you're running away from him. Cuando a veces corremos de él. Even that you're sad. A veces la tristeza. Or mad. O enojado. Or frustrated. O furioso. That's called Jesus. Ese se llama Jesús. That's the only God. That's the only God. Ese es el único Dios. That always walks with you. Que camina contigo. That always runs with que you. Que corre contigo. That always be with you when you're upset or mad or sad. Cuando está contigo de diferentes emociones que that's cuando the sientes. Only one ese es el único that is que está in your life en tu vida. Because when God saved you porque cuando Cristo te salvó that means significa that you're going to be with him for the que rest tú of your life va a estar con él toda eternidad. Nothing can change that. Nada puede cambiar eso. Even when you're away from him. Aunque esté lejos de él. He's still watching you at heaven. Él todavía está caminando en los cielos.
And when these three men didn't bow to that king, cuando estos tres hebreos no se humillaron, they got in trouble from the king. Se pusieron en un problema tan grande con ese rey Nabucodonosor. And y when cuando they were talking, estaban hablando, they said, dijeron, let's go to the word. Aleluya, ¿cuántos pueden adorar? They said, dijeron, we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. Aleluya. And he will deliver us out from your hand, O king. Y dice, cuando respondieron los tres hebreos que se tenían que humillar, dijeron y respondieron, por lo cual, perdona. Y dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. And that means, y significa, that when they arrested them in the fiery furnace, cuando lo pusieron dentro del horno de fuego, they threw them in, lo tiraron allá adentro a los tres hebreos, and then, y algo, they saw three with them, estaban los tres ahí, vieron los tres que estaban ahí, with somebody light, pero con alguien como ellos, with somebody that watches with them, alguien que siempre los observaba a ellos, that somebody takes care of them. Alguien que siempre los cubrido. Do you want to know who it is? ¿Y tú sabes quién es ese alguien? Who it is in that fire? ¿Quién estaba dentro de ese horno de fuego? The king thought that they only threw three people in it. Porque el rey tiró solamente tres personas. But he got confused. Pero se confundió. And he said, y él dijo, Did we put three people in the fire or no, four? No, ustedes pusieron a tres personas. ¿Por qué ve un cuarto personaje? That's not possible. Eso no es posible. It came there, but somewhere. Vino de momento. It came where that is light. Vino, aleluya, la luz. It came somewhere that the Father lives. Donde el Dios Padre vive. Do you want to know who's that? ¿Tú sabes quién es él? Who is that person? ¿Quién es ese personaje? Who is that watches them in their problems? Y cuando los mira ellos los problemas. Ese es Jesus. Jesús. That is God. Ese es Dios. That is the Holy Spirit. El Espíritu Santo de Dios. God. Ese es Jehová. That is the angel. El ángel. That is light. La luz. And that is in his brother than the Son. El Hijo de Dios. And y do you want to know how they came out? ¿Y tú sabes cómo salieron? Do you want to know that they were saved? ¿Cómo fue salieron salvos? And y that means significa God saved them from the fire. Que Dios lo libró God de ese fuego de horno de fuego. Fire. De ese horno de fuego. And with our problems. Con los problemas. I had like a friend from school. Yo tenía una situación con una amistad en la escuela, un estudiante. That she was being mean to me. Siempre estaba mean. How you say mean? Siempre molestaba conmigo. But I didn't know why. Y yo no sabía por qué. I didn't want to go there, but I had to. No quería llegar hasta ahí, pero tuve que hacerlo. And then y we got in a meeting. Fuimos a una reunión. And then we shaked hands. Y nos saludamos. And then we were good. Y estábamos bien.
So that's why. Y por eso. That when you're a Christian. Cuando tú eres un cristiano. That means. Significa. That you. Que usted. Had to. Tiene que. That you can't worship any gods. Es que no puede adorar a otro Dios. And y, this Bible story. Y esta historia bíblica. It was brave. Era de valientes. Like David. Como David. And y, with all of these things that they went for all of these people from the Bible, even the three men. Todo esta gente, personaje de la Biblia, hasta incluyendo los tres hebreos. Ishak and Abednego. Sadrach, Meshach, y Abednego. That means. Significa. God. Dios. Is the good guy here. Fue el Dios bueno. God. Y sigue siendo bueno. Dios. Is the superhero. Él es in nuestro here. Héroe, nuestro socorro. God. Dios. Is not about yourself. No te dejas solo. It's not about me. No es por mí. It's not about you. Esto no se trata de usted o mí o it's yo. It's not about around this world. O lo que sucede en el mundo. The only thing that is about in this world. Lo que es todo es. It's Jesus. Es sobre todo es Jesús. Can everybody say Jesus? La gente puede decir Jesús. Can everybody say God? Todo el mundo puede gritar Dios. Can everybody say the Holy Spirit? Espíritu Santo. Can everybody shout Jesus Christ? Grite Jesús de Nazaret. Because when you're brave with God. Porque cuando eres valiente con Dios. And when you're with God. Y cuando estás con Dios. If it doesn't matter. Y no importa. What kind of bad stuff you do. No importa lo que malos momentos que estés pasando. It doesn't matter. No importa. That everybody is bullying at you from school. Gente en el trabajo, en la escuela, los niños que si alguien está bullying y molestándote, no importa. And ¿por qué? When God is in your life, porque cuando Dios está en tu vida, when God is in everybody's lives, cuando está Dios en nosotros, todos nosotros, it means significa that God que Dios is our savior, es nuestro salvador. Amen. Amen. God bless you. Say those who want prayer. So those that want prayer, come up here. Aquellos que quieran la oración, puede pasar al frente. Quiero orar por usted. Say thank you. Thank you. Amén. Dios los bendiga. Y el pastor con nosotros. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Señor. Bendito Jesús. Dios bendiga a nuestro hermano Jeremías y a nuestro hermano Jonathan. Gloria al Señor. Ya Dios habló. Usted quiere la oración. Miren, no hay oración más escuchada por Dios que la oración de un niño. Así que si usted quiere bendición, hermano, corra para el altar que está esperando. Bendito Dios. ¿Cuántos quieren que nuestro hermano Jeremías ore por él? Bendito Jesús. Pase, que yo sé que él y nuestro amado hermano Jonathan están dispuestos a hacer una humilde oración, hermano, por usted. Bendito. Cualquiera que sea su necesidad, corra a la casa del Señor, que Dios está en este lugar. Gloria, gloria, gloria al Señor.
Yeah.